San Pedro Tlanixco es una comunidad del municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México, ubicada en las faldas del Chinantecatl, por el lado sureste. Es una comunidad de origen náhuatl, dedicada principalmente a la agricultura, la ganadería y la floricultura. En las cercanías de esta comunidad nacen y se recolectan los hongos sagrados, también conocidos como el teonanácatl, o la carne de los dioses. La significación que los recolectores de hongos sagrados les otorgan es de medicina sagrada, que cura el espíritu. Y son parte importante del imaginario de esta comunidad, una conexión directa con el pasado antiguo y también con la naturaleza que les rodea. Esta medicina brota en los bosques y barrancas alrededor de la comunidad. Algunas familias de San Pedro Tlanixco se dedican a la recolección de esta planta sagrada durante las épocas de lluvia. Miembros de algunas familias de recolectores nos cuentan acerca de los hongos sagrados y de San Pedro Tlanixco. Que este pueblo se hizo, pero este pueblo pertenece a Tlatlauca, pueblito que está acá. De entonces de allá venimos nosotros, supuestamente es lo que cuentan los de antes. Ya cuentan que San Pedrito lo tenían allá, pero que lo bañaban y él no le gustó y se vino para acá. Ya entonces la gente lo empezó a seguir, o sea, para no dejarlo solo se vinieron para acá. Y cuentan que atravesaba la loma así para venir. Y aquí siempre lo venían a traer, estaba un cedro allá en la capilla, en la iglesia que ahora es. Ya en la loma cuentan que hay unas huellitas de que por ahí pasaba y caminaba. Y ahí están marcadas, les llaman el paso. Y de ahí ya se vino para acá la gente, se empezó a. Ahora sí que unos cuantos se vinieron y de ahí ya fue haciéndose esta comunidad. Bueno, Tlanixco pues significa tla. Tla proviene de tierra. Tla también proviene de luz. Tlali es tierra. También proviene de tla. Tla es lo que se inicia con la palabra luz. ¿Sí? Entonces traduciendo podemos decir que es la tierra de la luz. Pero como aquí hay medicina sagrada, se refiere a Tlanixco por la tierra de la luz, digamos, espiritual. Cuando más penetras el mundo del Teonanácatl, más cosas se ven y miras nuestro pasado y nuestro futuro como una sola cosa, que ya se acabó, que ya sucedió. Veo caballos robados y ciudades enterradas, cuya existencia es desconocida y que están a punto de salir a la luz. Veo y sé millones de cosas, conozco y veo a Dios, un inmenso reloj que palpita, esferas que giran alrededor y adentro de las estrellas, la tierra, el universo entero, el día y la noche, el llanto y la sonrisa, la felicidad y el dolor. El que conoce hasta su fin el secreto de Teonanácatl puede ver una infinita maquinaria de reloj. María Sabina. Teonanácatl. Teot significa dios o divinidad, nanácatl es honguito. Traducimos quiere decir honguitos divinos o honguitos de Dios. ¿Sí? Estos honguitos divinos nos los da el dador de vida. Se le llama Ome Teot. Ome es número dos, Teot, dos divinidades. Estamos refiriendo a padre y madre en una simple palabra que dice Mateo. Pues ellos dos nos dan esta medicina a través de los cuatro elementos generadores de vida, que es Tonantzitlali, Ad, Ejecat y Tonati, la tierra, el agua, el viento y el sol. Esa es procedencia. No sé si de ahí nace, no se siembra, no se cultiva, nada, el dador de vida no nos da. Cuando los cuatro elementos generadores de vida están en armonía, están en conjunción. Como ahorita, bueno, hay tierra, hay viento, hay sol. Pero ahorita Tlalo, con la lluvia, hace que se armonice. Y ya los cuatro elementos juntos, eso hace que nazca la medicina sagrada ya con todo lo que debe de tener por naturaleza para poder ayudar
a las personas que lo requieren, que también tienen como la suerte o la fortuna de poder comerlo y así pues superarnos. Algunos tienen miedo a las autoridades porque lo ven como pues como una droga, ¿sí? Y que no está permitido. Pero aún así, como somos pueblos indígenas y somos personas de bajos recursos económicos, pues algunos nos hemos arriesgado a seguir en este camino de la conservación y la recolección de esta medicina sagrada. Pues hay lugares donde se dan, nosotros le llamamos parajes. Hay parajes donde ya nosotros sabemos dónde están, ya vamos y buscamos los más grandes y los vamos trayendo. Los más pequeños los dejamos allá todavía. Hay dos especies, una se llama teonatotot, o sea, hongos pajaritos, y otro se llama nacatzitintli, honguito de rumbo. Entonces hay honguitos de rumbo y hay honguitos pajaritos. Los pajaritos son para personas que se van a iniciar por primera vez. Sí tienen el efecto, pero es más tranquilo. Y los de rumbo son para personas que ya han comido y ya pueden no controlar, sino sobrellevar el efecto de la medicina, pero ya a un nivel más elevado. Entonces, para comerlos hay que comerlos en ayunas, unos traguitos de agua, comerse la dosis indicada y el efecto te dura 4 o 5 horas. Y comerlo de preferencia en la naturaleza, donde haya un lugar seguro, tranquilo, no gente, no ruido, para que te puedas concentrar, poder meditar y poder autoanalizarte y poder tomar en cuenta realmente todas las cosas que tenemos, que todo es muy importante, pero ya comúnmente nosotros lo vemos como una rutina, como una persona, como cosas comunes, pero no, es algo que es sumamente importante todo. Todo es muy importante, pero ya con la ayuda de la medicina del Tionanacat nos damos cuenta de que todo es muy importante, pero en sí, pues esa es la forma de comerlos, pero la explicación de lo que se siente, no hay palabras que explicar. Sí sirven para curar malestares físicos, pero también para hacerte una limpia en la mente, en el cerebro, para ser más espiritual. ¿A qué me refiero? A olvidarnos de cosas, de adicciones, de cosas negativas, de adicciones, de cosas que no están bien, pero que sí las hacemos. Cuando dejamos de hacer todas estas cosas, pues ya nos volvemos más positivos, y quiere decir que somos más espirituales. ¿Por qué? Porque somos personas más positivas y vamos a estar bien con Dios, con uno mismo y con la sociedad y con la naturaleza. Es abrir una conciencia nueva. Los hongos sagrados son percibidos en la actualidad como una droga alucinógena, de mero uso recreativo, dejando de lado sus propiedades curativas. Quizás sea momento de ver lo que pueden hacer por nosotros y por nuestra gente. Piedad de...
de tu raza, oh dador de la vida, ten piedad de tu raza. Te damos las gracias y panem mowani, te damos las gracias y panem mowani. Y ponemos one y molazo me.